buenas tardes. Qué gusto poder decirles que a pesar de las circunstancias especiales por la actual pandemia, finalmente ha llegado este día tan esperado por ustedes. Estamos seguros que este será uno de los grados más emotivos para nuestra institución y un momento que nunca olvidarán, puesto que ustedes se encuentran en el seno de sus hogares rodeados de quienes han hecho todo por apoyarlos en el logro de sus sueños y que muy seguramente lo seguirán haciendo frente a los proyectos por venir. Durante estos últimos meses, más allá de detenernos, nos hemos renovado con el espíritu de los nuevos tiempos y hemos convertido esta experiencia en múltiples aprendizajes, bajo una nueva perspectiva que nos obliga a interrogarnos sobre quiénes somos y sobre nuestro lugar en el universo y en la sociedad. Hoy, con la ayuda de la tecnología que nos permite de manera remota conectarnos desde este campus que ustedes llevan en el corazón y desde sus hogares, esperamos celebrar un evento trascendental en sus vidas, el cual no solo consiste en obtener un título académico, sino que también simboliza el logro de una meta fundamental para continuar su formación como personas responsables, justas y con gran sentido de pertenencia y de compromiso social. Apreciados graduandos, directivos académicos y administrativos, docentes, investigadores, comunidad bonaventuriana y todos aquellos que desde distintas latitudes nos siguen en esta transmisión a través del canal institucional de YouTube, reciban un fraterno saludo de paz y bien. Para la Universidad de San Buenaventura Cali es grato contar con su compañía, por eso les damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia de graduación. Preside esta ceremonia el rector Fray Efrén Parmenio Ortiz Ortiz, OFM. Lo acompañan el secretario Fray Jorge Armando Gómez Salgado, OFM. El vicerrector para la Evangelización de las Culturas, Fray Pierre Guillem Ramírez, OFM. El vicerrector académico, Dr. José Fernando López Quintero. La decana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, doctora Gloria Mercedes Sánchez Cifuentes. La decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, doctora Diana Patricia Villegas Loaiza. El decano de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño, doctor Juan Marco Duque Recio. El decano de la Facultad de Ciencias Económicas, doctor Luis Alberto García Ramírez. Y el decano encargado de la Facultad de Ingeniería, doctor Fernando Barraza Alvarado. La Universidad de San Buenaventura es una institución católica y franciscana. Fieles a la filosofía institucional, los invitamos a escuchar la invocación a Dios a cargo del vicerrector para la Evangelización de las Culturas, Fray Pierre Guillem Ramírez, OFM. Te invocamos, oh Dios Todopoderoso y Padre Celestial, que por tu inmenso amor y bondad para con nosotros, nos diste a tu único y muy amado Hijo Jesucristo, para que fuese nuestro Redentor y el autor de la vida eterna, quien a su vez inspiró conciencia divina al doctor seráfico San Buenaventura, enseñándonos que no basta la lección sin la unción, la especulación sin la devoción, la investigación sin la admiración, la circunspección sin la exultación, la industria humana sin la piedad, la ciencia sin la caridad, la inteligencia sin la humildad, el estudio sin la gracia, el espejo sin la sabiduría divinamente inspirada. A ti, Padre, te pedimos derrame sobre estos graduandos bonaventurianos la gracia del Espíritu Santo para que, conscientes de la gran misión que esta alma mater franciscana les confía, de ser excelentes profesionales e íntegros seres humanos, se esfuercen todos los días de su vida por ser siempre instrumentos de tu amor misericordioso en su servicio diario a todos cuantos se encuentren en su camino. Ilumina su mente, guía sus pasos, haz que su corazón sea atento y compasivo. Suscita en ellos las mejores decisiones y orienta siempre su vida por las sendas del bien. Te lo pedimos a ti, de quien descienden todas las iluminaciones como del Padre de las Luces y de quien viene toda dádiva preciosa y todo don perfecto, a fin de que con la intercesión
de la Santísima Virgen María, Madre del mismo Dios y Señor Jesucristo, y con la del bienaventurado Padre San Francisco, nuestro guía, seamos siempre dignos de tu bendición. Amén. A continuación, el rector Fray Efrén Parmenio Ortiz Ortiz, UFM, dirigirá un mensaje a todos los graduandos. Mi fraterno saludo de paz y bien para todos ustedes. Un poderoso fuego es solo la continuación de una pequeña chispa, decía Dante en el canto primero de la Divina Comedia, animándose a emprender su periplo en busca de la amada Beatriz, estando aún en el paraíso y antes de caminar por los 9 círculos del infierno, donde se encuentran los hombres condenados según el pecado cometido. Y esta palabra del profeta florentino, cuyo 70º aniversario de muerte celebramos este año, resuena en nuestros oídos, como queriendo dibujar frente a nosotros un destino inevitable. No me refiero a que las cosas más grandes de la vida tienen comienzos pequeños, asunto este bastante probado por la experiencia vital de la humanidad, sino y sobre todo a que depende de cada uno de nosotros, de sí mismo, como obligación de la vocación y no de otros, que esto suceda, a saber, que las cosas que hoy resultan nimias, débiles o insignificantes, alcancen todos los días mayor vigor y, desde luego, la gloria de su realización. O en palabras de Dante, que la pequeña chispa continúe en un fuego vigoroso. Hoy ustedes, apreciados graduandos bonaventurianos, junto al gozo que reviste esta solemne ceremonia tan anhelada por todos y simbolizado en el diploma que cada uno habrá de recibir, están recibiendo la pequeña chispa que bajo su responsabilidad habrán de convertir en un fuego vigoroso. Pequeña chispa, insisto, que también podría entenderse, permítanme usar otra metáfora, como una caja de herramientas. Al recibir el diploma, me temo, no se les entregará una presea, un premio, sino una modesta caja. Sí, una caja, así tal cual lo están escuchando. Una caja que contiene las primeras herramientas para comenzar a construir su carrera profesional. Hoy comienzan su vida como profesionales. Pero el viaje, al igual que el de Dante, está muy lejos de concluirse. Esta caja con herramientas elementales tendrán a lo largo de su vida que irla aparejando de instrumentos cada vez más especializados, más certeros, más novedosos. Hoy reciben el empujón inicial de una vida profesional que tendrán que enriquecer sin cesar a lo largo de toda su vida. El viaje de un profesional se inicia hoy, pero si su verdadero anhelo es el de no quedarse a mitad de camino, de caer en la obsolescencia o la inutilidad, tienen que ser muy conscientes que le deben ir agregando herramientas a la caja de la propia profesión. Nos han dicho, no pocas veces, que parecía que todos caminamos hacia el anonimato, y es probable que así sea, pero lo cierto es que solo los mediocres llegan un poco antes a ese anonimato. No sean del grupo de los que se conforman con poco. No dejen extinguir la dantesca chispa. Conviértanla en un fuego abrasador. Hallen su lugar en esta sociedad con total entereza de vida, pues si no lo hacen, ella lamentablemente terminará extinguiendo la chispa sin pena y sin gloria. No acepten nunca los caminos fáciles. El héroe de Dante no alcanzó la gloriosa inmortalidad precisamente por seguir el camino fácil. Vivan con aguerrido empeño su propio purgatorio, infierno y paraíso. No acepten las cosas tal y como se las dan. Cuestionen, creen y recreen mil veces de ser necesario su propio camino.
No se dejen corroer por la mediocridad que apaga el espíritu. Que su vida profesional sea un elogio de la dificultad y no del facilismo. Precisamente, la misma historia nos enseña a ser resilientes. Hace 100 años, en 1921, cuando se celebró el 60º aniversario de la muerte de Dante Alighieri, Europa apenas empezaba a recuperarse de los estragos de la gripe española y ya estaban en el umbral de una nueva y larga noche. El siglo había comenzado mal. El comienzo de la pandemia había coincidido con el final de la Primera Guerra Mundial y los acontecimientos históricos que se estaban viviendo por aquel entonces desembocarían directamente en la Segunda Guerra. Más de 3 décadas de calamidades. Aún así, la humanidad, con resiliencia, continuó adelante, aprendiendo de los errores e intentando mantener la memoria, para que los estragos del pasado no los alcancen y se repitan en el presente ni en el futuro. No ha sido, pues, un camino fácil. Lo hemos recorrido y por ello estamos hoy aquí. Ha pasado un siglo desde entonces. Se cumple un nuevo centenario de la muerte de Dante y la fecha nos vuelve a encontrar en medio de calamidades. Una nueva pandemia, tragedias naturales provocadas especialmente por el cambio climático, ciclo de violencia. Pero siempre hay una esperanza. Según una antigua creencia veneciana, para que termine una pandemia, tienen que pasar 2 Pascuas y una Navidad. ¿Acaso, para cuando llegue la noche del 13 al 14 de septiembre, fecha en que Dante abandonó el mundo en 1321, estaremos ya inmersos en eso que muchos con admirable optimismo denominan la nueva normalidad? Tal vez no del todo, pero vamos dando pasos firmes, aprendiendo nuevamente del pasado, haciendo memoria de lo vivido, para que el futuro sea aquella novedad que vamos construyendo, siendo conscientes de que no hay nada fácil, que el facilismo solo deja estragos, como lo ha demostrado la historia. La vida hay que tomarla en las propias manos y con mucha responsabilidad. Recuerden que la miseria y la impotencia de la imaginación, del deseo de autosuperación, nunca se manifiestan de una manera tan clara como cuando se trata de tomar los caminos fáciles. No sean viandantes de sendas fáciles. Desconfíen de los caminos de miel. Sean aguerridos campeones andantes en busca de su propia Beatriz, como el héroe de Dante. No se inventen paraísos, islas afortunadas, países de azúcar, porque una vida sin riesgos, sin lucha, sin búsqueda de superación, sin deseo y sin muerte, no es vida. No anhelen navegar en un océano de mermelada sagrada, una eternidad de aburrición. Así no es la vida. Esas son quimeras, son metas inalcanzables, paraísos afortunadamente inexistentes. Nuestra desgracia no está tanto en la frustración de nuestros deseos, sino en la mediocridad. La suya habrá de ser una meta cierta, la del esfuerzo diario, de ir haciendo suyas las mejores herramientas para llenar su caja. Y una de esas herramientas indispensables será siempre el respeto por el pensamiento del otro. La academia nos ha enseñado que se puede disentir con inteligencia y argumentos, pero nunca a imponer para homogeneizar. Así la vida no los tomará por incautos, sino bien dispuestos. Esta es una sencilla palabra para todos ustedes, queridos bonaventurianos. Esta es su casa y siempre esperamos su retorno. Vayan al mundo y devórenlo. Intenten, equivóquense, pero siempre sigan adelante con terquedad. Lo más difícil, lo más importante, lo más necesario, lo que de todos modos hay que intentar es conservar la voluntad de luchar
por una sociedad diferente y por una propia vida diferente, sin caer en la interpretación paranoide de la lucha. Hay que poner un gran signo de interrogación sobre el valor de lo fácil. Ustedes, confío, no serán de esos. Aprendan que quien sabe de dolor, todo lo sabe, cantaba también Dante. Muchas gracias y felicitaciones para todos. Continuamos esta ceremonia de graduación con la intervención del secretario de la Universidad, Fray Jorge Armando Gómez Salgado, OFM, quien hará lectura de la resolución de rectoría para otorgar títulos universitarios. Resolución de rectoría número 2021-1884, por la cual se confieren títulos académicos. El rector de la Universidad de San Buenaventura, Cali, en uso de la facultad que le confiere el artículo 25, numeral 11 del Estatuto Orgánico y considerando que de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño, Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y de la Facultad de Ciencias Económicas, han egresado estudiantes que cursaron y aprobaron todas y cada una de las asignaturas de sus respectivos planes de estudio y cumplieron con todos los requisitos exigidos por la universidad. Resuelve otorgar el título de arquitecto, arquitecta, diseñador de vestuario, ingeniero agroindustrial, ingeniero de sistemas, ingeniero electrónico, ingeniero industrial, ingeniero multimedia, licenciado, licenciada en educación para la primera infancia, psicólogo, psicóloga, abogado, abogada, administrador de negocios, contador público, economista, especialista en derecho procesal y especialista en desarrollo territorial y gestión pública. A los estudiantes que aparecen en el considerando respectivo de la presente resolución y en el acta número 2021-0844 del libro de actas de grado, tomo 22, página 18. Comuníquese y cúmplase. Se expide en Cali, Valle del Cauca, a los 31 días del mes de agosto del año 2021. Firman Fray Efrén Parmenio Ortiz Ortiz, OFM, rector. Fray Jorge Armando Gómez Salgado, OFM, secretario. Juan Marco Duques Recio, decano, Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño. Fernando Barraza Alvarado, decano, Facultad de Ingeniería. Gloria Mercedes Sánchez y Fuentes, decana, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Diana Patricia Villegas Loaiza, decana, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Luis Alberto García Ramírez, decano, Facultad de Ciencias Económicas. Nuestros egresados han servido a la región, al país durante estos 50 años de vida institucional. Pero ustedes que egresan en este momento histórico que nos desafía como humanidad, son los llamados a dar respuesta desde sus conocimientos, de sus capacidades y de sus cualidades humanas. Es así que toma especial relevancia la enorme responsabilidad que conlleva el privilegio de recibir un título académico, por lo cual los invitamos a sellar este compromiso mediante el juramento. El rector de la Universidad, Fray Efrén Parmenio Ortiz Ortiz, OFM, tomará el juramento. Para esto, les pedimos levantar la mano derecha como símbolo del juramento que hacen el día de hoy ante la sociedad. Juran a Dios y prometen a la patria ser fieles, practicar su profesión con honradez y lealtad y trabajar por el bien y prosperidad de su Universidad de San Buenaventura. Te juro. Te juro. Y juro.
Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Si así lo hacen, que Dios y la patria los premien. Si no, él y ella lo demanden. La Universidad de San Buenaventura hizo llegar a sus egresados una medalla en bronce con el signo Cruz Tau. Veamos el significado de esta insignia institucional. La Universidad de San Buenaventura entrega a sus egresados una medalla en bronce con el signo Tau y el lema bonaventuriano Sabiduría, escrito en latín. Es el signo que el claustro les da como herencia, encomendándoles la misión de ser con sus vidas mensajeros de los principios y los valores de la universidad. San Francisco de Asís profesaba una profunda devoción al signo Tau, que por su forma en el alfabeto griego le evocaba la cruz de Cristo, signo de conversión y de penitencia, de elección y de protección por parte de Dios y de redención y de salvación en Jesucristo. La Tau fue su rúbrica. Con ella firmaba sus escritos, bendecía en la frente a sus hermanos y marcaba los lugares en los que habitaba, queriendo expresar mediante este signo su intención de identificarse con Jesucristo, el Maestro y Señor. Por eso nosotros los franciscanos, al compartir el signo Tau, proclamamos unidos a nuestro fundador el gozo de vivir y anunciar a Jesucristo y el compromiso irrenunciable de contribuir a la construcción de una sociedad fundamentada en los valores del Evangelio. A continuación mencionaremos los nombres de quienes reciben en esta ceremonia su título de grado. Iniciamos con la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño. Programa Arquitectura. Lina Stephanie Araújo Hurtado. Manuel Alejandro Ballesteros Salgado. Miguel Esteban Bermúdez Urbano. Melissa Córdoba Valencia. Juan Felipe Galvis Meneses. Juan Guillermo Gutiérrez Arizabaleta. Diana Vanessa Manzano Girón. Carolina Martínez Martínez. Sebastián Alfonso Orozco Giraldo. Carlos Geibar Palacios Ortiz. Gabriel Andrea Rojas Chabaco. Daniela Tenorio Acevedo. Juan Sebastián Vélez Aguirre. Karina Villamil González. Continuamos con el programa de diseño de vestuario. Daniela Dávila Madrid. Valeria Naranjo Telles. Juan David Sánchez Huertas. Continuamos con la Facultad de Ingeniería. Programa Ingeniería Agroindustrial. Juan David Daza Gutiérrez. Andrés Felipe Montenegro Loaiza. Programa de Ingeniería de Sistemas. Andrés Mauricio Giraldo Llanos. Julián Andrés Realpe Sánchez. Roosevelt Andrés Riobo López.
Programa Ingeniería Electrónica. Juan Felipe Carabalí Iturri. David Corrales Perdomo. Fabián Andrés Salgado Mejía. Continuamos con Ingeniería Industrial. Catalina Hoyos Castaño. María Alejandra Valencia Pantoja. Programa Ingeniería Multimedia. Hernando Enrique Correa Díaz. Edgar Junior Otero Raba. Es el turno de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Programa Licenciatura en Educación para la Primera Infancia. María del Mar Arboleda Arboleda. Eliana Beltrán Cediel. Estefanía Bernal Gómez. Ingrid Lorena Blandón Carvajal. Isabela Muñoz Chantré. Daniela Ospina Lozano. Jessica Andrea Valencia Ibargüen. Programa de Psicología. Daniel Andrés Arias Londoño. Alejandro Calero Calero. Laura Camila Cárdenas Jaramillo. John Jairo Castillo Carvajal. María Alejandra Criollo Riveros. María José Cuervo Ramírez. Cristian Camilo Gallego Torres. Andrés Felipe Mejía Niño, quien es hijo de Luz Janet Niño, funcionaria de la universidad. Ascli Danieli Molina Marroquín. Laura Sofía Morales Duque. Laura Moscoso Llanos. María Alejandra Orejuela Amaya. Laura Andrea Parra Bedoya. Isabel Cristina Pérez Quiseno. Dana Michelle Kenguan Giraldo. Daniela Quintero Hurtado. María Fernanda Rivera Montaño. Laura Cristina Salazar Álvarez. María Angélica Salazar Vargas. Natalia Trujillo Guarnizo. Continuamos con la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Programa Derecho. Juan Sebastián Aguado Arango. Valentina Barberena Mejía. Daniela Encinales Álvarez. Erika Patricia Guzmán Palacios. Eddie Santiago Narváez Victoria. Isabela Parra Velázquez. Juan Camilo Restrepo Ordóñez. Daniela Rivera Vargas.
José Eduardo Sandoval González. De la especialización en Derecho Procesal, Olga Lucía Agudelo Casanova. Iliana Joana Argel Cuadrado. Aníbal Andrés Arroyo León. Juan Carlos Víctor Manuel Bejarano Rincón. Oscar Michel Bravo Rosado. Mauricio Cachimbo Villegas. Mónica Gisette Castañeda. Efraín Castro Delgado. Mario Hernán Ceballos Mejía. Jaime Francisco Cuenca Valenzuela. Claudia Rocío Fernández Molano. Dayana Marcela Huertas Huertas. Judith Jacqueline Jaramillo Muñoz. María Alexandra Jiménez Vázquez. Fred Leudo Sánchez. José Deiner Lugo Ramírez. Diana Montenegro López. Lady Mileni Muñoz Grijalva. Cristian Eduardo Perea Rodas. Caterine Perugache Salazar. Oscar Julián Pineda Arévalo. Alfredo Manuel Puello Simanca. José Hamid Rivera Llerena. Ricardo Antonio Riveros Pérez. Angie Caterine Rosero Peña. María Camila Urrea Gil. María del Carmen Utria Gómez. Alexander Vargas Virgen. De la especialización en Desarrollo Territorial y Gestión Pública, primera cohorte. Jordeisa Alegría Moreno. Manuel Francisco Arango Zambrano. Cristian Camilo Chaverra Arenas. Gerardo Falla Laiseca. Alexis Alberto García Hernández. Diego Fernando García Linares. Valentina García Morales. Rubén Darío Herrera Chaparro. Mónica Alejandra Herrera Gómez, quien es docente de la universidad. Lourdes Cecilia Legarda Noguera. Isabela Mayolo Botero. Betsabé Luisa Medina Castillo. Angélica María Muñoz Angarita. Marjubi Okoro Baltán. Lizeth Joana Parra González. Carlos Ariel Patiño Moya. Cristian Camilo Rojas García. Roseli Rosero Celorio. Freddy Schneider Salas Medina.
Jenny Paola Salazar Hernández. Julio César Serna Gómez. Erika Vanessa Suárez Marín. Lancaster José Tejeda Escorcia. César Augusto Varela Girón. Continuamos con la Facultad de Ciencias Económicas. Programa Administración de Negocios. Brian Alfonso Castro. Lina María Aristizábal Osorio. Jennifer Barcias Ríos. Andrés Guillermo Caicedo Calero. Juan Sebastián Franco Castillo. Juan Manuel Galvis Patiño. Geraldín García González. Carolina Herrera Portilla. Juan David Ocampo Acosta. María José Ocampo Pérez. Juan Camilo Pellandi Astorquiza. Laura Fernanda Rojas Cubillos, quien es hija del profesor de la Universidad José Alberto Rojas. Jamie Sánchez Hernández, quien es funcionaria de la universidad. Valentina Tafur Trejos. Programa Contaduría Pública. Lina Marcela Castaño Chávez. Ángela Fernanda Ijaji Gaviria. Kevin Mateo Macías Landeta. Daniela Márquez Pérez. Paula Andrea Mosquera Covaleda. Alejandra Olmos Millán. Selene Andrea Otero Rada. Brenda Lisset Patiño Villada. Programa Economía. Lina María Montoya Santibáñez. La Universidad de San Buenaventura contempla en su plan de estímulos el otorgamiento de distinciones académicas y económicas para exaltar al estudiante que se destaque por su trabajo de grado, su rendimiento académico, artístico, deportivo o por su labor en proyección social. El vicerrector académico, Dr. José Fernando López Quintero, hará lectura de la resolución de rectoría por la cual se conceden distinciones académicas. Resolución de rectoría por la cual se concede distinciones académicas en el nivel de pregrado y posgrado. El rector de la Universidad de San Buenaventura, Seccional Cali, en uso de sus funciones y considerando que, primero, que en atención al artículo 78 del reglamento estudiantil, cuando dice: la distinción es el reconocimiento público que hace la universidad por resolución de rectoría para exaltar al estudiante que se destaque por su rendimiento académico, artístico, deportivo o por su labor o proyección social. Se considera distinción especial el grado de honor concedido al estudiante que haya cursado la totalidad de un programa académico en la universidad y haya obtenido un promedio acumulado igual o superior a 4.7 sin haber reprobado ningún curso ni haber recibido llamado de atención de naturaleza disciplinaria. Segundo, que corresponde al rector de la universidad conceder el reconocimiento de grado de honor a los estudiantes que cumplan con todos los requisitos que se señalan en el artículo 78 del reglamento estudiantil y sean presentados a la rectoría por el vicerrector académico. Tercero, que en atención al artículo 95 del reglamento estudiantil, literal B,
modificado por medio de resolución 370 del 28 de mayo de 2020, cuando dice: la distinción mención trabajo de grado meritorio es aquella en la que los jurados, por unanimidad, consideran que la calidad, pertinencia e impacto del trabajo realizado es muy superior y además no hay cuestionamientos de fondo o cambios mayores. Los trabajos de grado o posgrado que reciban este reconocimiento se destacarán mediante resolución de rectoría en el acto público de graduación. Resuelve. Artículo primero. Conceder las distinciones académicas de grado de honor y trabajo de grado meritorio a los estudiantes de los programas de Derecho, Especialización en Derecho Procesal Virtual y Especialización en Desarrollo Territorial y Gestión Pública Virtual. Erika Patricia Guzmán Palacios, trabajo de grado meritorio. Efraín Castro Delgado, Cristian Edward Perea Rodas, Caterín Perugache Salazar, Gerardo Falla Laiseca y Eni Paola Salazar Hernández, grado de honor, respectivamente. Artículo segundo. Entregar las distinciones grado de honor y trabajo de grado meritorio a los estudiantes que se señalan en el artículo inmediatamente anterior en la ceremonia de grado solemne en la que reciben su título. Comuníquese y cúmplase, se expide en Cali, Valle del Cauca, a los 31 días del mes de agosto del año 2021. Firman Fray Efrén Parmenio Ortiz Ortiz, OFM, rector, y Fray Jorge Armando Gómez Salgado, OFM, secretario. Reciben la distinción académica trabajo de grado meritorio en el nivel de pregrado a Erika Patricia Guzmán Palacios con el trabajo de grado Lagunas del Derecho contenidas en la regulación de las medidas cautelares innominadas en la Ley 1437 de 2011. Una lectura a partir de Al Chorrón y Bullying. Reciben grado de honor los siguientes estudiantes. Del Programa de Especialización en Derecho Procesal, Efraín Castro Delgado con un promedio de 4.7. Cristian Edward Perea Rodas, promedio 4.7. Caterine Perugache Salazar, promedio 4.7. De la Especialización en Desarrollo Territorial y Gestión Pública, Gerardo Falla Laiseca, promedio 4.7. Jenny Paola Salazar Hernández, promedio 4.7. La Universidad de San Buenaventura, Cali, felicita a los nuevos graduados y a cada una de sus familias. Y es momento de agradecer a todos aquellos que hicieron posible que este nuevo logro estuviera a su alcance, a quienes estuvieron cerca en cada momento, a quienes hoy se llenan de orgullo al ver cumplida esta nueva meta. Para todos ellos, un sentido mensaje de agradecimiento.
Para la Universidad de San Buenaventura Cali ha sido un verdadero honor acompañarlos en su proceso de formación. Nuestra más profunda gratitud por el voto de confianza depositado en la institución. A continuación, les queremos compartir un video a través del cual les expresamos nuestras más sinceras felicitaciones y ratificamos el compromiso por continuar acompañándolos y renovar permanentemente los lazos que nos unen. Hoy es un día muy importante para ustedes, graduando, sus familias y para su universidad, porque se cumple un ciclo muy importante de formación académica y una experiencia humana que cimenta su vida profesional y su vida futura. Queremos transmitirles nuestro sentimiento de orgullo y satisfacción del deber cumplido. Inician ustedes una nueva etapa en sus vidas, donde estamos seguros que siempre llevarán nuestro mensaje de paz y bien. Estamos entregando excelentes profesionales a la sociedad, convencidos que su formación integral, franciscana, centrada en la persona, los caracteriza y diferencia. Estimados graduandos, ustedes son el alma, principio y fin de la educación, verdaderos protagonistas sin los cuales sería imposible seguir construyendo este legado. Estamos seguros de que siempre dejarán en alto el nombre de la Universidad de San Buenaventura. Queremos agradecerles por habernos elegido como la opción más apropiada para el desarrollo de sus vidas. Son ustedes el reflejo de lo trabajado y lo vivido en este claustro cargado de saber desde la ciencia, desde la conciencia y desde la acción ética y política de un actuar en sociedad. Reciben su grado en momentos difíciles, en medio de una pandemia que nos ha hecho reflexionar respecto de nuestra propia fragilidad como seres humanos, sobre la necesidad de contar con un soporte espiritual que nos permita afrontar el miedo, la soledad, el aislamiento, y nos ha retado a ser más solidarios, más cercanos, a pesar de la distancia. Pasarán a la historia porque recibirán su grado en medio de un contexto complejo. Y las futuras generaciones reconocerán a ustedes y a sus profesores que lograron adaptarse para mantener viva la educación. Deseamos para ustedes ejercicios profesionales que siempre persigan el buen vivir, el bienestar, el aprender, el significar y, por qué no, a modo de Derrida, el de construir. Asimismo, agradecer a sus familias, quienes han sido y seguirán siendo un pilar fundamental en el logro de este objetivo que hoy vemos materializado, y muchos más que están por venir. Tienen ahora ustedes el deber, desde cada una de sus profesiones, de servir a los demás con ética y responsabilidad. Nuestra región, Colombia y el mundo los necesita. Ustedes deben ir por el mundo dando ejemplo, hablando claro sobre la decencia y siempre practicando la ética de la compasión, entendida como la solidaridad con las demás personas y todas las criaturas que nos rodean, tal como nos lo enseñó San Francisco de Asís. Con aprecio y reconocimiento a ustedes y sus familias, les deseamos éxitos y felicitaciones en este nuevo logro. Gracias. Mis más sinceras felicitaciones. Felicitaciones. Los invitamos ahora a escuchar el himno de la Universidad de San Buenaventura, interpretado por el grupo lírico Aria y Memoria. Juventud que el futuro avizora, se manifiesta de gloria sin par. Siesta de gloria sin par, canta altiva con voz triunfadora el pregón de tu excelso ideal. Juventud que el futuro avizora, siesta de gloria sin par, siesta de gloria sin par, canta altiva con voz triunfadora el pregón de tu excelso ideal. Alma.
alma mater te añeja nobleza de la grey franciscana hombre y pres atesora la inmensa riqueza de la ciencia, el honor y la fe. Norte guía San Buenaventura, vigoroso adalid del amor. No sumerge la diáfana hondura, el secreto insondable de Dios. Juventud que el futuro avisora, que mañezca de gloria sin par, si mañezca de gloria sin par, canta altiva con voz triunfadora el pregón de tu excelso ideal. Juventud que el futuro avisora, si mañezca de gloria sin par, si maniesta de gloria sin par, canta altiva con voz triunfadora el pregón de tu excelso ideal. Y en este momento realizaremos el mosaico virtual. Por eso les pedimos a todos, por favor, poner su mejor sonrisa para el registro fotográfico y les estaremos indicando el momento de finalizar. Y ahora invitamos a toda la familia para que se unan en este momento histórico. Vamos a hacer el mosaico virtual de los graduandos y sus familias. Y en nombre de la Universidad de San Buenaventura Cali, gracias por acompañarnos en esta ceremonia de graduación. Nuevamente, felicitaciones a todos los graduados y a cada una de sus familias. Les deseamos a todos una feliz tarde.